finaliza lo que es el curso de actualización sobre inmunización. En este caso se va a dictar en el Palacio Municipal. Hoy es el examen final y la entrega de certificados. Contanos quiénes participaron, cómo nace un poco la idea de realizar este curso. Bueno, la idea nace porque el curso ampliado de inmunizaciones se realiza en la región sanitaria tercera, en Junín. Entonces surgió la idea de hacerlo acá en Lincoln. Participaron enfermeros y vacunadores del partido de Lincoln y de la zona, como por ejemplo el General Pinto, Iriarte, Coronel Granada. Vinieron todas las enfermeras y las vacunadoras de las unidades sanitarias. Y bueno, el curso consistieron en 6 clases que comenzó durante el mes de octubre y finaliza el día de hoy. En este curso lo que se brinda es la posibilidad de que aquellas personas que están abocadas a todo lo que es vacunación tengan la posibilidad de la constante capacitación por diferentes vacunas o por diferentes técnicas. En realidad es un curso de actualización en inmunizaciones, ya que el calendario de vacunación, nuestro calendario nacional, está en constantes cambios, es muy dinámico. Entonces siempre nos tenemos que actualizar con respecto a las vacunas, porque se incorporan cada año varias vacunas al calendario de vacunación, salen vacunas nuevas. Entonces, bueno, es importante que el personal que trabaja en vacunación esté altamente capacitado para poder colocar las vacunas y administrarlas. Por lo general, el personal que trabaja en vacunación es un personal que es fijo, hay un porcentaje que se va haciendo de recambio, ¿cómo es? Generalmente es fijo, o sea, a lo mejor las chicas y las vacunadoras de las unidades sanitarias tienen otras tareas de enfermería, pero siempre son las mismas personas las que vacunan. Se va a hacer una entrega de certificado. ¿Estos certificados son otorgados por el gobierno municipal de Lincoln o son de provincia? ¿Cómo es? Sí, son otorgados por el gobierno municipal de Lincoln junto con la región sanitaria tercera. Y bueno, lo vamos a hacer la entrega en el día de hoy luego del examen final del curso. Cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al vino y con tomar tan solo medio genio. Franco, este domingo se presenta Vino Nochero en lo que es el cierre cultural, el acto que se va a realizar en el Patio de los Derechos Humanos y además la presentación del carnaval. Bueno, ustedes, una banda que surge y que arranca en la edición 2012 del Carnaval de Lincoln, ¿es así? Claro, exactamente. Está muy bueno volver a presentarse este año en el carnaval. Qué lindo el domingo participar con cultura. Somos un grupo que tocamos especialmente así para carnaval y con cultura, no andamos por varios lados porque el problema es que somos 7-8 músicos en vivo, o sea que cada movimiento que tenemos que hacer es mucho el costo. La verdad que para nosotros tocar en el carnaval y ser partícipe de la fiesta, listo, con eso estamos bien. ¿Cómo nace la idea de juntarse? ¿Alguno de ustedes ya venía dentro del ámbito de la música? ¿Cómo nace? Claro, la mayoría de los músicos tienen experiencia. Bueno, ejemplo está mi cuñado Coti, que canta conmigo, que toca la guitarra. Bueno, él es músico, toca guitarra, teclado, batería, todo. Él participó en varias peñas en el norte, después estuvo en Jesús María, estuvo en Cosquín también, participó como músico en Cosquín. El otro chico es Emiliano Giannolio, que también ganó en Mar del Plata, creo, hace 3 años. Después los otros chicos también son todos buenos músicos, como José Macaroni, guitarrista, toca la guitarra eléctrica, es un genio. Después Jonathan Ferrari, el baterista, que también viene tocando en varios grupos, y la verdad que primero lo vimos medio tímido, dijimos no va a funcionar, y hoy por hoy nada, es lo mejor que tenemos, la batería. Después tenemos en teclado, va a entrar un chico nuevo, Nicolás, que no me acuerdo el apellido, le está enseñando Emiliano, así que va a debutar el domingo acá en Plaza Rivadavia. Después tenemos en el bombo también a Guillermo Bustos, que él se relaciona más con el folclore tradicional normalmente, pero queda muy bueno en un folclore moderno, un bombo, es decir, una de los denominantes de folclore. Con relación a lo que es la banda en sí, ¿cómo eligen el repertorio? ¿Ustedes los temas que eligen tocar tienen que ver con el folclore, tienen que ver con la música popular? ¿Cómo lo eligen?
Claro, buscamos dos alternativas. Mi cuñado es muy amante y fan de Jorge Rojas, o sea que son varios los temas que hace Jorge Rojas. Musicalmente el grupo suena igual, escuchar la música de Jorge Rojas y escuchar a Vino Nochero la misma. En sí las voces sin duda son diferentes, totalmente diferentes. Pero buscamos dos alternativas, traer música nueva, que es la que está sonando. Nosotros vamos a hacer el domingo, Voy a celebrar, de Jorge Rojas, un tema muy lindo, muy muy lindo, es muy movido, pega mucho. Y después tratamos de apuntarle mucho a temas parecidos a los tequis, que sean temas divertidos. Nosotros queremos que estar en el escenario y que la gente abajo se divierta, que disfrute, que salte, que baile. Por eso son todos temas medio así como carnavaleros, ¿viste? Temas muy lindos. Y temas conocidos. También buscamos temas que la gente pueda cantar con nosotros. Entonces, no aparecimos, ¿viste?, con esos temas que por ahí son buenos temas, pero no son muy conocidos, o son temas muy antiguos, que por ahí la juventud no la tiene. Entonces, buscamos pegar entre todo, entre juventud y la gente adulta también. ¿Qué aceptación vieron en la presentación cuando recorrieron arriba de un carro, ustedes tocando todo el recorrido del carnaval, y la gente abajo, cómo la notaban, cómo veían la reacción de la gente? No, bárbara. No, la verdad que es muy lindo, se disfruta mucho la noche, es una experiencia muy linda. Estar arriba del carro y ver la gente que cante los temas que vos estás haciendo. Me acuerdo que una noche, que venía Jorge Rojas, hicimos uno de los temas de Jorge Rojas y sin duda el 70% del público venía a verlo a él, o sea que esa noche fue la que más pegamos. Pero sí, es muy lindo. Tenemos feeling con la gente, tenemos mucho contacto, porque hacemos temas, te voy a repetir, son tradicionales, son temas que representan a nuestro país, nuestra cultura, o sea que carnaval y traer carnavalitos es lo ideal. Seguimos haciendo lo mismo, todo lo que sea folclore y cultura de nuestra Argentina.